Soy Karen Erazo, es un gusto que nos puedan acompañar en una nueva edición de su programa Desde el Campo. Nos venimos hasta Jinotega. En este recorrido visitamos una cooperativa donde sus productores se dedican al cultivo de café orgánico, logrando excelente calidad de café. Pero ¿cómo logran obtener este tipo de cultivos? Única y exclusivamente al utilizar abonos meramente orgánicos. Hoy los invito a que me acompañen en este nuevo recorrido. Esta planta de café floreció en abril. Tenemos frutos ya grandes, ¿ves? Tenemos por acá, tenemos una planta bien cargada de cosecha, una planta prometedora, ¿verdad?, de que va a rendir bastante la cosecha. También tenemos, ¿verdad?, lo que es la materia orgánica que aplicamos para poder producir ese café. Aquí tenemos la materia orgánica que nosotros aplicamos como abonera compost. Tenemos esta otra parte aquí. Aquí la miramos, lo que pasa es que está bastante seca por el verano, pues, y como aquí ha llovido muy poco, entonces tenemos la materia orgánica acá. Entonces aprovechamos lo que es el estiércol. Aprovechamos la pulpa de café y con los demás rastrojos que tenemos, nosotros elaboramos nuestras propias aboneras. Esta compostera orgánica se hace con la pulpa de café como primer ingrediente. Tiene estiércol de ganado, tiene tallos de guineo, rastrojo, paja de frijoles, tusa de maíz, ceniza de fogón y todo lo que se descompone en la casa, la cáscara de guineo, la cáscara de tomate, de lechuga, todo eso es aplicado aquí. Esta brosa que mira encima ahorita, ¿verdad?, se la tenemos para únicamente para que la gallina, ¿verdad?, no la riegue, pero ya lo que es la compostera ya casi va dando punto, ¿eh? Ya usted ve aquí, ya está bastante descompuesto. Ya la paja de frijoles no se echa de ver. La tusa de maíz ya se descompuso. Ya, y esta abonera, ¿verdad?, yo acostumbro darle vuelta cada 15 días. Mejoramos lo que es nuestra capa fértil de nuestro suelo. De esa manera alimentamos la planta para que el producto sea un producto, digamos, saludable, pues, que uno pueda consumirlo con confianza y no vaya así a irse intoxicando poco a poco uno. Desde el Ministerio de Economía Familiar se viene dando un acompañamiento sobre el uso
o explicarle al productor los beneficios de los distintos tipos de abonos orgánicos o insumos orgánicos que el productor muchas veces tiene al alcance en sus parcelas y por algún desconocimiento no hace uso. Entonces nosotros le damos charlas para que él se vaya apropiando de esa nueva tecnología. Tal vez no nueva, sino muchas veces desconocidas, por decirlo así, ¿verdad? Y que son de gran provecho para el productor. Aparte del uso de los abonos orgánicos, nosotros recomendamos también lo que es el café ecoforestal, ¿verdad? Que evitemos la tala. Muchas veces el productor había agarrado malas prácticas, por decirlo así, de cultivar el café a cielo raso y lo primero que hacía era despelar los bosques. Se perdía la fauna, se perdía la flora y hemos tratado a manera de venir sensibilizando el rescate de esa forma de cultivar la tierra, por decirlo así. Lo que uno que tiene que hacer es perseverar en la tecnología, porque hay muchos productores que dicen, no, eso no sirve para nada. Y ahí si con costo uno lo deshierva al café, no sirve. Ya el café hay que darle siempre el mismo mantenimiento, regulación de sombra, fertilizar seguido con abono orgánico, su foleo, su manejo de tejido y todas las actividades. Ah, bueno. Este producto, ¿verdad?, es elaborado a base de productos orgánicos, pero enriquecidos, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, el molibdeno. Este barril, ¿verdad?, tiene 20 litros de biol, tiene 120 litros de suero, tiene una libra de molibdeno. Este también tiene 15 litros de melaza y 20 litros de mucílago de café. Eso es lo que lleva este barril, ¿verdad? ...13 libras de manganeso. Los mismos 120 litros de suero, tiene 15 litros de melaza, 20 litros de biol y 20 litros de mucílago de café. Ah, también, ¿verdad?, a cada barril le estamos agregando, ¿verdad?, 5 libras de semolina para que tenga una mejor fermentación. Aquí tenemos, ¿verdad?, el cobre. El cobre lo mismo, tiene 13 libras de cobre. Ese producto se utiliza, ¿verdad?, para enfermedades fungosas. Entonces tenemos 13 libras, ¿verdad?, de cobre, los mismos 120 litros de suero. Tenemos, ¿verdad?, los 20 litros de biol, 20 litros de mucílago de café y las 5 libras de semolina. Todos los barriles, mire,
su estándar, ¿verdad?, de lo que es el suero, lo único que varía es la cantidad de sulfato. Ya ellos todos tienen, ¿verdad?, 120 litros de suero, los 20 litros de biol, 20 litros de mucílago, los 15 litros de melaza y las 5 libras de semolina, eso es estándar. Lo único, ¿verdad?, que varía, como les digo, es la cantidad de libras de sulfato. El CIP, ¿verdad?, a este le acomodamos 17 libras. A este también, ¿verdad?, que es el hierro, este también tiene 17 libras más los otros ingredientes. Ya le ponemos esta manguerita, ¿verdad?, para que los gases salgan de adentro hacia afuera con esta botellita de agua. La botella de agua, ¿verdad?, es para que el gas salga, pero que no entre oxígeno hacia adentro, porque si no se daña el producto. Una vez, ¿verdad?, fermentado, a esto le damos 30 días de fermentación. Una vez fermentado, nosotros hacemos un multimineral. Ya ocupamos un barril de los que tenemos de balde, lo ponemos aquí al lado y venimos, sacamos una baldada de este, se la aplicamos aquí, le sacamos una a este y así, de todos los productos que tenemos y hacemos un solo barril. Eso es un multimineral para la nutrición de café. Desde Jinotega, donde se produce el mejor café orgánico y que sale de Nicaragua para el mundo, nos despedimos y los esperamos en el próximo recorrido de su programa Desde el Campo.